Hoy tuvimos la posibilidad de formar parte del equipo que firmó el primer diploma digital. Para nosotros las unidades académicas es muy importante tener acceso a estas nuevas tecnologías, que además de simplemente cumplir con la normativa existente, nos permite agilizar los procesos. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería gradúa más de 1,000 personas al año. Esto implica simplificar los trámites y aumentar las, digamos, normas de seguridad. A partir de hoy será mucho más difícil falsificar un diploma de la Universidad de Antioquia. Eso le da confianza a los empleadores, le da tranquilidad a los egresados. Y estamos muy contentos por ver cómo se trabajó en equipo entre la Unidad de Admisiones y Registro, la Unidad de Desarrollo Institucional, la Secretaría General, todos trabajando con un fin, y es tratar de innovar, de ser la primera universidad pública hoy en día que ofrece ese servicio a los estudiantes y a toda la comunidad. Es muy importante para nosotros, para toda la comunidad universitaria, lo que estamos desarrollando en transformación digital de nuestra universidad. Este es un paso más que se suma a las iniciativas que tenemos en la Universidad de Cero Papel. Estamos entregando ya al servicio las firmas digitales de todas las autoridades académicas y administrativas de la universidad, que nos van a posibilitar ir irradiando en toda la institución la cultura digital. Así es que este es un ejemplo más de cómo vamos desarrollando esa transformación digital en nuestra universidad y vamos acompañándonos de toda la comunidad universitaria para lograr establecer una cultura digital que lleva un propósito importante y es cero papel en la Universidad de Antioquia. Esto es parte de una transformación en la universidad que creo que vale la pena seguir adelante. Es un primer paso que va a traer beneficios para todos, para estudiantes, para egresados, para los administrativos, para los egresados cuando van a dar testimonio o cuando van a buscar homologar sus títulos ante el Ministerio de Educación, por ejemplo. Va a tener un trámite menos porque la verificación de la autenticidad y de la legalidad de las firmas que reposan en el documento van a ser un trámite digital muy fácil.